Cumbre de Banano y Cacao 2022, evento pionero de la industria agrícola donde podrán generar grandes oportunidades de negocios reales con expertos del sector bananero y cacautero. Conoce los avances de estos sectores productivos en la exposición comercial. Aprende junto a speakers nacionales e internacionales en el Congreso Técnico. Y experimenta el tour de las plantaciones de cacao en el Día de Campo. Un ambiente ideal para fomentar el desarrollo económico del país. Del 15 al 17 de noviembre en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Te esperamos. Querida comunidad emprendedora, ya estamos en sintonía de Vito TVO como todas las tardes y hoy tenemos el gusto de conversar con Cristian Robles, representante de empresa internacional, que ya vamos a saber qué empresa es y que ha tenido una muy buena acogida aquí en nuestro país, Ecuador. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a Última Hora Emprende. Muy bien, muchas gracias por el espacio también. Mucho gusto estar acá. Muchísimas gracias a ti y bueno, quisiera primero conocer la trayectoria tuya, calentar motores con todo ese entorno maravilloso, profesional que has ido construyendo y que estuve leyendo sobre ti. Así que cuéntame cómo empezaste ese camino en el mundo de los negocios. Bueno, pues yo arranco en el área de los negocios a partir de que ingreso a laborar en Colgate Palmolive hace ya 20 años. Y bueno, pues hice carrera, una carrera de 10 años allí. Colgate Palmolive es una empresa donde uno entra a trabajar, pero entra a aprender muchísimo. Entonces, en este lapso de 10 años, pues me enriquecí muchísimo, saqué mucha experiencia. Luego pasé a una empresa de consumo masivo también de alimentos, de Kellogg. Y bueno, ahora estoy acá en Alimentos Polar. Alimentos Polar es una empresa relativamente nueva acá en el Ecuador. Tenemos aproximadamente un año y medio, ya vamos para los 2 años. Sin embargo, nuestra marca emblema, que es la marca de harina de maíz, marca PAN, ya tiene muchos años acá en el mercado. Ya les cuento un poquito más sobre cómo fue nuestra entrada, pero a breves rasgos, eso fue mis inicios y mi experiencia, ¿no? Excelente, Cristian. Justamente ya nos has dado la buena nueva y es que vamos a hablar acerca de Polar, una de las principales empresas venezolanas que tiene 80 años en el mercado, pero en Ecuador recientemente, como lo dijo Cristian, ¿no? Y de manera reconocida con la marca PAN, esta marca que hace las famosas arepas. Y qué deliciosas que son, cada una con su toque distinto, pero al final sabrosas. Yo las he probado en Colombia, las he probado, por supuesto, aquí en mi país. Y también he probado de manos venezolanas aquí en Ecuador. Entonces, totalmente, creo que tengo esa mezcla en el paladar y terminan siendo ricas. Y sí, justamente con esta marca PAN, las he comido aquí en Ecuador. Entonces, cuéntame cómo estaba ese sector de harinas, de este tipo de productos comestibles, cuando deciden traer la marca aquí al país. Bueno, la harina es un commodity de primera necesidad, ¿no? Es la forma como el arroz, es un producto de necesidad muy básica, ¿no? Y a partir de la migración de muchos venezolanos acá al Ecuador y a todas partes del mundo, resulta pues que el consumo se viene incrementando prácticamente en todos los países del mundo, ¿no? En Ecuador está acá la marca aproximadamente desde el año 2016, aproximadamente ya tenemos como 6, 8 años acá, ¿no? Y a partir del 2018, 2019 se genera un boom, ¿no? Anteriormente la marca estaba importada por un importador o un distribuidor, pero pues obviamente ya la empresa ve este potencial de crecimiento, ¿no? Y no solamente con esta marca, sino con el resto del portafolio que tiene como empresa Polar, y deciden abrir operaciones comerciales acá en Ecuador, ¿no? Hace un año y medio arrancamos las operaciones en el año 2021, y tenemos un equipo local totalmente ecuatoriano, ¿no? Que está dedicado pues a desarrollar las marcas aquí localmente, ¿no? Entonces eso es más o menos como fue la introducción, ¿no? Teníamos ya un mercado captivo, sin embargo a partir de nuestra entrada, ¿no? Comenzamos a llegar a muchos más consumidores en el Ecuador, ¿no? No solamente los venezolanos sino también el ecuatoriano ya está consumiendo arepas
¿no? Y no solamente la arepa, sino que la harina me permite hacer muchos otros platos, ¿no? Tradicionales del Ecuador, como por ejemplo humitas, tortillas de maíz, ¿no? Pan de maíz, ¿no? Quimbolitos también son platos propiamente tradicionales ecuatorianos, que también pues, se realizan con la harina de maíz. Cacao 2022, evento pionero de la industria agrícola donde podrán generar grandes oportunidades de negocios reales con expertos del sector bananero y cacaotero. Conoce los avances de estos sectores productivos en la exposición comercial. Aprende junto a speakers nacionales e internacionales en el Congreso Técnico. Y experimenta el tour de las plantaciones de cacao en el día de campo. Un ambiente ideal para fomentar el desarrollo económico del país. Del 15 al 17 de noviembre en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Te esperamos. Importante toda esta introducción que acabas de mencionar, Cristian, ¿no? Tomar en cuenta los mercados, ¿no? ¿Ustedes lo tuvieron en cuenta desde un inicio que esto iba a ser por el amplio, digamos, estadía de venezolanos en Ecuador? ¿O también pensaron en que podría ser un producto potencial? Como dijiste, esto al final del día termina siendo un commodity, un producto de primera necesidad para las personas. ¿Y pensaron también en el ecuatoriano? ¿Y cómo es la reacción del consumo activo en esos tiempos en el país? ¿Lo consumen solamente venezolanos en Ecuador o también los mismos ecuatorianos? Mira, primero, la empresa siempre ha tenido esta visión de largo plazo, ¿no? Como es una empresa que tiene ya 80 años en Venezuela, los planes de expansión pues ya las tenían en miras desde años para atrás. Entonces, resulta que coinciden muchos factores, ¿no? En este caso la migración de los venezolanos, pero parte del largo plazo y la visión que tiene la empresa pues ya era expandirse internacionalmente. Particularmente, como tenemos operaciones acá en Ecuador, también las tienen en Perú y en Chile, ¿no? Y también se están abriendo operaciones en México. Entonces, realmente los planes de expansión de la empresa pues, van en línea con su visión a largo plazo. Y por otro lado, cuando entramos acá al Ecuador, ¿no? Ya el ecuatoriano consume la harina de maíz, y no solamente para hacer las arepas, sino también para hacer humitas, para hacer tortillas de maíz, ¿no? Y hay una serie de platos tradicionales que se utilizan, de hecho para la colada morada se utiliza, hay otros tipos de coladas que también se utilizan en la harina de maíz, en fin, la harina de maíz es tan versátil que nos permite justamente llegar a muchos consumidores, ¿no? No solamente venezolanos, colombianos, ecuatorianos, sino de cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso es lo más relevante, una de las cosas más relevantes que nosotros promovemos cuando comercializamos la harina de maíz, porque no es solamente para hacer una sola cosa, sino para hacer muchísimas cosas, ¿no? Hallacas, tamales, etcétera. Si bien es cierto, la empresa es Empresa Polar, pero la marca es Harina Pan. ¿Con cuántos productos están aquí en Ecuador? ¿Solamente con Harina Pan? ¿O cuáles son los otros productos? ¿O cuáles prevén que también ingresen al mercado? Bien, nosotros tenemos actualmente solo Harina Pan. Con eso entramos al mercado y con eso vendemos 10 millones de kilos en un año. Lo que es interesante es que el rato que nosotros entramos al mercado, pues estamos expandiendo nuestro portafolio de productos, ¿no? Entre ellos, otras variantes de harinas, que ya se vienen, ¿no? Harinas un poquito más especializadas, como por ejemplo harina integral, o hay una harina dulce que se utiliza para hacer cachapas. Y por otro lado, estamos expandiendo el portafolio a otras categorías más, entre ellas, por ejemplo, categorías de bebidas y categorías de mascotas, pues, para que tengan más o menos una referencia. Entonces, todo eso se va a venir en el lapso de los siguientes meses y años. Y siempre estamos buscando oportunidades para satisfacer las necesidades del consumidor ecuatoriano, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que vayamos encontrando las oportunidades, pues vamos a ir lanzando productos también. Porque sucede que allá en Venezuela tiene más de 40 categorías y más de 200 productos de los cuales nosotros, y marcas de las cuales pues obviamente nosotros estamos encargados de expandirlas a nivel global. Y justamente teniendo en cuenta el comentario que mencionaste casi al inicio de que no solamente era porque estaban los venezolanos aquí en Ecuador, ingresa la marca, fue una coincidencia también, pero ya los tenían ustedes previsto. Así como tenían previsto en ingresar al mercado ecuatoriano, ¿qué otros países ustedes han sondeado? A lo mejor en la región,
O también, ¿sería posible hablar de una Unión Europea o un mercado estadounidense? ¿Sería posible estar dentro de las investigaciones que ustedes han realizado, a lo mejor a futuro? De hecho, particularmente, ya tenemos operaciones ahorita en Ecuador, Perú y en Chile, ¿no? Ya son mercados que ya están capturados por empresas Polar directamente, como Alimentos Polar. En Estados Unidos también están abriendo la operación de como Alimentos Polar, en México, como anteriormente conté, e inclusive la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea también ya cuenta con Alimentos Polar Europa, la base está en España, y a partir de ahí están cubriendo todo el territorio de Eurasia prácticamente, ¿no? Territorios en los cuales todavía seguimos a través de distribuidores o de socios comerciales, están África y están Oceanía, y otras partes más, pero básicamente poco a poco hemos estado expandiendo a nivel global nuestra presencia ya directamente como empresas Polar o Alimentos Polar. Excelente. ¿Ustedes han visto dentro del portafolio crear nuevos productos que permitan el aceleramiento o el crecimiento de ustedes como tal? Sí, tenemos algunas marcas que ya están establecidas en otros países como Venezuela y España. Y estamos pensando en introducirlas acá, ¿no? En el segmento particularmente que te puedo adelantar un poco, el segmento de productos un poco más elaborados, como por ejemplo segmento de congelados, ¿no? Estamos viendo cómo entrar en esa línea de negocio también. Y de ahí en adelante, pues nuestra visión es no solamente quedarnos con la materia prima básica, como es la harina, sino de ir introduciendo una serie de productos que vayan supliendo las necesidades cambiantes de este consumidor más moderno que anda buscando ahorrarse tiempo, ¿no? Y que anda buscando tener como que más facilidad, ¿no? Y esa capacidad de comer algo bueno, rico y de calidad, pero a la vez que no sea tan trabajoso. Entonces, hacia allá es donde también tenemos la mira y hacia allá es donde vamos a ir desarrollando también nuevas categorías. Excelente. ¿Cuál es la visión de aquí a unos 5 años de Empresa Polar? Bueno, acá en Ecuador nosotros tenemos planificado duplicar el negocio de harina en 3 años, ¿no? Y triplicar el negocio de Alimentos Polar Ecuador en 5 años, ¿no? Eso en base a esta serie de productos que te digo que estamos incorporando, pero a la vez también pues de la mano de nuestros socios comerciales, ¿no? Nosotros estamos presentes en todas las cadenas de autoservicios a nivel nacional y estamos presentes a través de una red de distribuidores que tenemos a nivel nacional en todas las provincias. Cubrimos los principales mayoristas y tiendas del país. Y esos son nuestra base para nuestro crecimiento. ¿Cómo funciona el hecho de producir este producto en Venezuela? ¿Ustedes tienen toda la cadena logística construida? ¿Trabajan ustedes directamente con el agro? ¿Con qué sector específicamente ustedes están desarrollando para al final del día tener este producto? Asimismo, ¿ustedes hacen la exportación directa hacia el Ecuador o tienen la planta aquí también en el Ecuador? Háblame acerca de esos procesos, el proceso productivo que tiene Harina Pan y en especial lo que es la empresa Polar. Bien, es una muy buena pregunta. Mira, nosotros tenemos plantas de harina en Venezuela, plantas de harina en Colombia y planta de harina en Texas, en Estados Unidos. Con esas tres cubren toda América. Y hay unos copackers, los socios comerciales con los cuales tenemos la planta para producción de harina en España o allá en Europa, básicamente. Desde ahí estamos cubriendo prácticamente todo el planeta, todo el país, todo el mundo. Y respecto a al proceso de producción, a nosotros nos provee la planta de Colombia, ¿no? Desde Venezuela, proveen a otras partes del mundo, pero básicamente acá en Ecuador no tenemos planta. Tenemos todos productos importados directamente desde Colombia. Y lo que hacemos en Colombia es que compramos el maíz de manera internacional y de manera local también. Y la planta abastece no solamente a Ecuador, sino también abastece a Perú, a Chile, como te decía, a toda Latinoamérica. Y la planta, en cambio, de Estados Unidos, la que está en Texas, surte toda Centroamérica y Norteamérica. Con eso estamos cubriendo prácticamente el resto del mundo, ¿no? Y bueno, la que está en Europa cubre Eurasia y posiblemente África también, que sí tenemos ciertos socios comerciales, más no con operación directa. Tenemos estas como 4 o 5 plantas que abastecen prácticamente todo el planeta, ¿no?
Luego de haber tenido tantos años consolidado el negocio, construido el giro de negocio desde Venezuela e irlo replicando a otros países, ¿no? De la región también, y bueno, llegar hasta España, que imagino ha sido un logro bastante significativo para ustedes, también por toda la comunidad latina que se encuentra en aquel país, pero ¿les afecta o se vuelve una oportunidad para ustedes el hecho de la llegada de la pandemia? ¿Cómo ustedes manejan todas las oportunidades que trae la tecnología? ¿Fue para ustedes una ventaja? ¿Fue para ustedes una desventaja? ¿Cómo tú desde tu cargo, desde tu rol, manejas todo este tema? Bien, bueno, para nosotros la pandemia, así como para muchos otros fabricantes y todas las empresas de alimentos, fue un tema, fue un boom, ¿no? De hecho, acá en Ecuador particularmente no abastecían las cantidades que teníamos disponibles acá para suplir el consumo, porque, bueno, resulta, si ustedes recuerdan, durante la pandemia el humano se volvió bastante temeroso de que si se iba a quedar sin alimentos o no. Entonces hubo un pico bastante fuerte de venta y de consumo, ¿no? Y mucho de eso aquí fue para abastecerse, ¿no? Porque también esta incertidumbre de hasta cuánto va a durar esto acá, ¿no? Provocaba que el consumidor pues se abastezca más de la harina y en general de todos los alimentos, ¿no? Como tal. Luego eso allí, de hecho, todavía no llegamos a los mismos volúmenes de durante la pandemia, ¿no? O sea, en la pandemia se hubieron unos picos sumamente interesantes que permitieron pues hacer unas ventas extraordinarias, pero todavía no hemos llegado a volúmenes similares, ¿no? Aún así, nuestro volumen se mantiene bastante estable, ¿no? Y desde nuestra entrada pues hemos venido un crecimiento interesante, ¿no? Si comparamos 2021 contra 2022, nosotros estamos creciendo doble dígito, ¿no? Con respecto al año anterior, ¿no? Y el plan es mantener ese crecimiento en base a los planes comerciales que tenemos con nuestros socios comerciales, ¿no? Y en base también a la introducción de nuevos productos como tal, ¿no? En términos de logística, ¿no? Bueno, como a todos también nos tocó correr, ¿no? Durante los meses de pandemia, bueno, si no están lejos, acá también tuvimos en junio el paro este nacional aquí en el Ecuador, ¿no? Y bueno, pues como cualquier otra empresa, pues vimos ahí las alternativas para poder surtir al consumidor, ¿no? Consumidor ecuatoriano. Excelente, Cristian. Bueno, ya para llegar a la etapa final de nuestra entrevista y esta conversación tan amena que hemos tenido esta tarde, recordaba que hace algún tiempo viajé a una feria de alimentos, una de las más grandes en Asia, en Corea del Sur, y mucho se hablaba de la tecnología, de la transferencia de la innovación en los productos de alimentos, ¿no? Me encontré con muchísimos alimentos que tenían no solamente los códigos QR, sino tenían empaques, ya que eran muy innovadores en comparación a lo que se está trabajando en América. Y justo quería preguntarte eso, ustedes, ¿hacia dónde va la innovación de harina, de la harina pan? O de empresa Polar como tal, ¿ustedes tienen alguna estrategia que nos puedan comentar, que quieran plasmar a futuro o pronto? ¿Cómo ustedes están manejando estos temas? Y también la responsabilidad social, ¿no? Que es muy sonada, incluso en términos de exportación, muchos compradores a nivel mundial te piden ciertas certificaciones, comercio justo, asegurarse cómo se está trabajando con las plantas, términos de inocuidad, de que el producto realmente pues, sea apto para el consumo humano. ¿Cómo ustedes manejan o prevén también estos temas que definitivamente, pues si se los pone en práctica, podrían favorecer a la marca como tal el producto? Sí, bueno, te puedo adelantar dos cosas. Una es que nosotros dentro de nuestros planes a largo plazo estratégicos tenemos pues esta serie de tecnologías que tú estás mencionando actualmente ahora. Y particularmente si nos enfocamos un poquito en la parte de certificaciones, por ejemplo, ¿no? En la planta de Venezuela tenemos todas las certificaciones necesarias para que el producto salga libre de gluten, por ejemplo. ¿Ya? Nuestra harina en el Ecuador no está certificada porque para ser certificado libre de gluten necesitas tener una certificadora externa, es un tercero que viene y te dice, mira, sabes que en esta planta se puede certificar de que no hay, hay cero gluten, como quien dice, ¿no? Y no solamente es en la planta, sino que involucra toda la cadena de abastecimiento, desde el que compras el maíz, ¿no? Que tiene que venir certificado, luego el transporte tiene que venir certificado, luego la planta tiene que ser certificado y hasta el despacho, ¿no? Ahorita justamente nos van a incluir, y parte de la certificación implica que todos los empleados que están involucrados en toda esta cadena de acá
tienen que conocer justamente todos estos procesos de certificación. ¿Ya? No es simplemente poner el sello de que es libre de gluten, porque efectivamente yo no tengo gluten. El maíz no tiene nada de gluten, ¿no? Sin embargo, necesitas una serie de pasos que obviamente son costosos y engorrosos, ¿no? Que permiten certificarte como libre de gluten. Y por otro lado, hablaste un poquito de responsabilidad social. Nosotros ya acá en Ecuador tenemos un año y medio, y este año particularmente establecimos contacto con el Banco de Alimentos, ¿ya? Hablando un poquito más de la parte social, ¿no? Y con el Banco de Alimentos hemos establecido un convenio en el cual somos partícipes de esta noble causa, ¿no? Y estamos donando como 10 toneladas de producto, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Para que ellos puedan surtirlos a sus diferentes fundaciones, ¿no? Y albergues que permiten dar alimentación a los más necesitados del país. Ese es un primer paso de los muchos que queremos hacer acá, ¿no? A medida que nos vayamos creciendo como empresa, como te comenté, vamos a ir expandiendo también este aporte a la comunidad, ¿no? Y esta responsabilidad social que a todos también nos interesa. Excelente, muy feliz por ustedes, Cristian, y estoy segura que esa labor la van a seguir ampliando, ¿no? Y sobre todo el Banco de Alimentos Diaconía, que es muy conocido acá en nuestro país, hace una labor enorme y que llega a muchas partes, muchos rincones de nuestro querido Ecuador. Gracias de verdad por traernos este conocimiento, por ponernos al día sobre la harina y esta marca tan espectacular, deliciosa, que cumple muchísimas labores aquí también en Ecuador y nos alimenta. Por favor, déjanos un mensaje ahora sí para culminar la entrevista a todas aquellas personas que, como tú, se encuentran en empresas grandes, intraemprendiendo, proponiendo ideas, y también aquellos que a lo mejor tienen ideas todavía de negocios, pero que no las terminan de implementar. Motívalos, por favor. Bien, les puedo decir, a mi modo de ver, la perseverancia es una de las cosas más importantes que tiene el ser humano, ¿no? Porque cuando uno nace y aprendes a caminar, te caes 50.000 veces antes de aprender, pero no hay nadie que te diga ahí, no, quédate sentado ahí. El niño simplemente coge y nace y sigue perseverando hasta que finalmente se para y camina, ¿no? Y así es como yo siempre he tenido y trato de que mi equipo de trabajo, ¿no? Y las personas a mi alrededor vean la manera de cómo salir adelante simplemente perseverando, porque todo se logra con perseverancia, ¿no? Los negocios se logran. Hay negocios que no han tenido éxito a lo largo de 10, 15, 20 años y simplemente por el hecho de perseverar, después de 15, 20 años logran tener el éxito que muchos conocemos, ¿no? Entonces, bueno, pues el mensaje es perseveremos, porque creo que es uno de los factores diferencial, ¿no? Para tener el éxito entre una persona o una empresa y otra. Muchísimas gracias, Cristian. Esto ha sido Conversar Contigo, la cabeza de la operación en el país de Empresas Polar. Gracias nuevamente. Saludos a todos ustedes. Saludos a mi querida comunidad que está siempre pendiente y en sintonía de Vito TVO, conociendo más acerca de los negocios. Nos vemos con ustedes en una próxima sesión aquí en Última Hora Emprende. Gracias. Vive la cumbre de banano y cacao 2022. Evento pionero de la industria agrícola donde podrán generar grandes oportunidades de negocios reales con expertos del sector bananero y cacaotero. Conoce los avances de estos sectores productivos en la exposición comercial. Aprende junto a speakers nacionales e internacionales en el Congreso Técnico. Y experimenta el tour de las plantaciones de cacao en el Día de Campo. Un ambiente ideal para fomentar el desarrollo económico del país, del 15 al 17 de noviembre en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Te esperamos.